primer encuentro de esta temporada entre estos rivales y se podría decir que es un anticipo a ver qué va a pasar en el futuro. Basta, Mario, con repasar los periódicos de las ciudades de donde provienen estos equipos para darnos cuenta que hay una relación entre la cantidad de páginas impresas alrededor de este partido y la dimensión del mismo. Está claro, son dos grandes equipos, dos muy buenos competidores que siempre están peleando por algo en las competiciones donde actúan. Pero de alguna manera nosotros lo que queremos es ver buen espectáculo. Cristiano Ronaldo, quizá por acá encuentre la oportunidad. Balón para Karim Benzema. Toni Kroos. Y la pelota que se escapa para un saque de arco. Rodríguez. Falta señalada por el árbitro, momento para dejar su sello. Recién en el amanecer del partido y le están amonestando. Lo que le queda a este encuentro y lo que se tiene que cuidar este jugador. Cristiano Ronaldo. La tiene Gareth Bale. Modric. James Rodríguez. Con la pelota Carvajal. Cristiano Ronaldo. Rodríguez. Creo que es el club más influyente en la historia del fútbol, puede ser. Un Real Madrid ganador de 5 trofeos para arrancar la Copa de Campeones de Europa, en su fila como uno de los mejores de todos los tiempos. Nunca ha visto mal el hecho de armar el mejor plantel que el dinero puede comprar. Es uno, si no el más importante de los clubes en la historia. Es uno de los primeros que sientan como base traer a algún jugador de afuera y que le dio un resultado espectacular. No solamente Alfredo, tenía muchísimos jugadores y muy buenos. Lo que pasa es que también la competitividad que había en ese momento al Madrid le sobraba. Y se enfrentaba con equipos que a lo mejor en sus países eran muy fuertes, pero cada vez que veían la camiseta blanca, limpia, sin propaganda, sin nada, ya se empezaban a asustar. La pelota que abandona el campo y hay tiro de Cristiano. Es un cabezazo fantástico. El partido que recibe su primer gol. Estamos 1-0. Toni Kroos. Cristiano Ronaldo. Ventaja al área y ahí va. Y esa pelota se va. Y esta es una vez más la repetición de la jugada del gol. Es linda la jugada, es lindo el remate y es precioso. Cristiano Ronaldo. Balón para Karim Benzema. El resultado de estar bien parado intercepta el balón. Toni Kroos.